Y brevemente, ¿qué tiene que decirle al gobierno con relación a esta carretera? No, el gobierno nos prometió la carretera de Cercado a Hondo Valle y todavía no he pasado la primera vez por aquí. Queremos la carretera. La calle, que bastante la necesitamos. No podemos ir a comprar al Cercado porque no podemos caminar, porque la calle está demasiado mala. Ya está bueno de que nosotros no vamos a esa calle. Por Dios. Mi nombre es Zelanda Montero Quesada. Yo le pido al presidente que por favor coopere con nosotros. Cuando hay un enfermo, se muere en el camino por la situación de la calle, la ambulancia no puede llegar a tiempo. Cuando una mujer embarazada que va a dar a luz, lo mismo. Por favor, señor presidente, apiádese de nosotros. ¡Póngase más para atrás, por favor! Nosotros, los compueblanos de aquí del Cercado Hondo Valle, necesitamos que usted venga por su ayuda. Esta carretera está intransitable. Los productores de aquí no pueden venirnos a comprar los productos porque no está a su alcance. La persona de aquí, de Juan de la Cruz, la Caoba, cuando se nos enferma uno, es regoso a morirse porque no podemos llevarlo al hospital. Por favor, vengan en nuestro auxilio. ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! Le habla Leonel de aquí de la Caoba del Cercado. Leonel Rodríguez. ¿Qué usted tiene que decir? El nombre. ¿Su nombre cómo es? José Leonicio Montero. Diga, ¿qué tiene que decir? Queremos que nos arreglen la carretera, porque cuando un enfermo va para el médico, que lo llevan en el camino, se pone más malo con los brincos y los saltos que dan los vehículos. Que está demasiado incorrecta la carretera y queremos mejora. Queremos ayuda, porque nosotros no podemos hacerlo, por eso queremos la ayuda. Bien. Fuimos a elegir para un cambio y nosotros necesitamos que el cambio realmente se nos haga, ya que estamos en de prioridad. Esta calle no la podemos ni siquiera andar ni siquiera a pie. Así que es el llamado que el gobierno, las autoridades vengan acá a auxilio de nosotros. Esta es una protesta que estamos haciendo a nivel pacífica, porque no es justo que ya en estos meses que ha pasado, que el gobierno no ha prometido, ya quisieron una reunión con los síndicos de Hondo Valle, El Cercado, Juan Santiago, que se comprometió a hacer la calle y todavía no ha venido en auxilio de nosotros. ¿El nombre es suyo, maestro? ¿Cuál es? José Rodríguez, señor. Puerto Encarnación Medina. Estamos luchando, nada más y nada menos, por esta carretera, donde nunca, nunca hemos sido tomados en cuenta, ya que no tenemos legisladores ni en la Cámara Alta ni en la Cámara Baja tampoco. Parece que este municipio trabaja en vano. Miren esa escuela, la que tenemos allá a mano izquierda. Esa escuela tiene 9 años en una reconstrucción, al igual que el liceo que le presentamos allá. Tiene 8 años. Y esas son una de las obras que este municipio más necesita, porque ahí es donde educamos a nuestros niños. Nuestro adolescente aquí no tienen lo que le llaman un play, tampoco lo que le llaman una cancha. Nuestros niños vienen a la escuela limpios y se van como cuando son unos pordioseros. Ya que miren la condición que se encuentra en nuestra escuela. Y eso ustedes la están viendo de afuera. Los baños son pésimos. No están ni para los varones ir. Ahora unas niñas de 13 a 14, a 6 a 7 años. Nosotros estamos abandonados simple y llanamente por todas las autoridades. Por eso le pedimos, esto no es una huelga, esto es un acto de clamor, lo que nosotros le hacemos a nuestro presidente Luis Abinader Corona, el cual sabemos que no va a hacer lo que hicieron la administración pasada, sino lo que él dijo que va a hacer, el cambio. El cambio es invertir donde nadie ha llegado. Por eso nosotros confiamos en nuestro presidente, que nos va a ayudar y nos va a escuchar. Muchas gracias.
Santiago Elías Piña, provincia Elías Piña, le pide que por favor cumpla con la promesa que nos hizo de la construcción de nuestra carretera. Nosotros somos el municipio más pobre del país y cada día nos estamos empobreciendo más. No podemos hacer intercambios comerciales con nuestros municipios vecinos, pero también nuestros enfermos están muriendo en el camino. Necesitamos que por favor el gobierno interceda de manera urgente en nuestro municipio, porque nosotros necesitamos la carretera para poder desarrollarnos como el municipio más pobre que somos. ¡Necesitamos la carretera! ¡Sí! ¿Tu nombre? Mi nombre es... ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Mi nombre es Roberta Aldera Montero. Soy de aquí del municipio de Juan Santiago. Nosotros estamos pidiendo la calle, al igual que otras cosas más, como por ejemplo la clínica, que tiene tantos años en construcción desde el gobierno de Hipólito. Y nada, estamos pidiendo todo esto pacíficamente, no es una huelga, solamente es un clamor. Y si depositamos la confianza de votar por Luis Abinader, que nos ayude, que lo necesitamos. Muchas gracias. Otra mujer. Por favor, decir una carretera de manier, que nosotros necesitamos Tu nombre. Mi nombre es Sanbiori de Olivo Vicente. Señor presidente, nosotros como estudiantes le pedimos la carretera. A veces cuando nos queremos transportar hacia otro municipio, llegamos tarde porque a veces se nos pincha la guagua, a veces cuando no se nos queda, si no hay un río que va crecido. Nosotros le pedimos como estudiantes que nos construya la carretera porque así no podemos avanzar quedándonos siempre. Bien, ya. Señal de que estamos de luto. Hacemos un llamado al señor presidente de la República, Luis Abinader, que venga en reclamo y venga en auxilio de nosotros, ya que aquí hay veces que mujeres parturientas nos la refieren al municipio de Las Matas de Falfán y San Juan de la Maguana, que es donde hay hospitales preparados para hacer una cesárea en este caso. Y producto de que tenemos la carretera en muy mal estado, a veces se nos mueren las mujeres. Así es que por esta y otras razones, la construcción de ese puente, ¡queremos que... Mi nombre es César Vicente, yo soy el presidente de la Unión Deportiva de Hondo Valle. Nosotros estamos haciendo este reclamo porque entendemos que somos tres municipios de estas dos provincias, el Cercado, Juan Santiago y Hondo Valle, los cuales están prácticamente olvidados por el asunto de la carretera. Se nos mueren los pacientes que salen de los hospitales en el transcurso cuando los llevamos. La juventud se le están matando con los motores. Y queremos hacer un llamado al presidente de la República para que vengan a auxilio de la frontera, ya que estamos huérfanos hasta el momento. Queremos la carretera Cercado, Juan Santiago y Hondo Valle. ¿El nombre suyo, Mi nombre es César Vicente. Okay.